Este hombre fue nombrado el preso más peligroso del mundo. Y no creerán por qué, quédate, porque esta historia es la más perturbadora que vas a ver en tu vida. Lucy era una adolescente de 16 años, la cual se asustaba mucho cuando se quedaba sola. Sus padres trabajaban demasiado, así que ella pasaba mucho tiempo sola en casa. En una ocasión, los padres de ella tuvieron que irse por motivos de trabajo 2 días fuera de la ciudad. Ella estaba un poco acostumbrada a este tipo de cosas, pero aún así le daba muchísimo miedo. Así que esta vez decidió llamar a una amiga para que se quedase con ella. Pasaron la noche juntas y al día siguiente su amiga se fue y al día siguiente ella volvió a quedarse sola. De la nada prendió el televisor y se dio cuenta de que un asesino se había escapado, justamente en la ciudad en la que ella vivía, así que decidió levantarse para cerrar todo muy bien. Hasta que de repente sintió que le tocaban la puerta y ella pensó que era su amiga que volvía a recoger algo que se le había quedado. Pero cuando fue a abrir la puerta sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. De repente...